the three missions that the Pope has given to all of us, namely to put the economy at the service of the human person, to unite all peoples in their quest, in the search for peace and justice, and to protect our sister, Mother Earth. Este encuentro de movimientos populares es un signo, es un gran signo. Vinieron a poner en presencia de Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad muchas veces silenciada. Los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo. Queremos un cambio. Valorizar falsamente o consumismo, quem não consome não é cidadão. O individualismo, eu vou me salvar e o resto que se dane. E o egoísmo, é como se quando eu subo na vida é pelos meus próprios méritos e não pelo conjunto da sociedade. Necesitamos la acción, la movilización, porque uno puede estar muy unido, muy organizado, muy consciente, muy alto espíritu, pero si se queda en la casa no resuelve nada. So we decided, all of us come together, we build our own house. Today, as a slum dweller, I'm sitting with you all, trying to look at how we managed to build 300,000 houses in the three continents, in East Africa, West Africa, and also Asia. El trabajo solía garantizar el acceso a los derechos sociales básicos. Hoy, ese consenso se ha roto. Y los integrantes de los movimientos populares nos inventamos muchas formas diferentes de acceder al trabajo, de acceder al pan, de acceder al trabajo digno. Perché la democrazia torni a essere il potere del popolo, cioè l'esatto significato della parola democrazia. È necessario che la politica torni a essere servizio al bene comune. For popular movements and trade unions, we should be geared towards increasing mass participation in whatever we're doing. Not only politics, not only governance, but in whatever we're doing. Muchos creen que la tierra solo es problema del campesinado y de los indígenas. Pero nosotros decimos que debe ser problema mundial. The good news is, wherever we have responded, the corporations have had to retreat. In India, we did not allow patenting of seeds and patenting of life. Across the world, laws that would make seed saving illegal have been stopped. And around the world, seed saving has now been recognized as the new duty of the earth. Les demostramos de que estamos capacitados para tener el reciclado en nuestras manos, como decimos, somos los trabajadores. Somos los que día a día salimos con lluvia, sol, calor a reciclar. Continúa siendo las penurias económicas, la injusticia económica, una de las principales causas de la migración involuntaria, pero además del tráfico de personas que se origina en África y en el sureste asiático. Le seul objectif de ces politiques et manœuvres négationnistes est de propager un système homogène qui vise à l'instauration forcée d'une nation étatique unique, basé sur la représentation d'une seule race, d'une seule identité, d'une seule langue et d'une seule et même culture.
porque yo vine aquí como patera. Yo juego mi vida para venir aquí en Europa, porque yo no sabía lo que pasa aquí en Europa. Yo pensar que yo vine aquí para mejorar mi vida, para ayudar a mi familia. Pero yo vengo aquí tener muchos problemas aquí. Y la nueva representatividad emergente tiene que darse cuenta que tiene que utilizar su peso, mejorar su camino, sus propuestas. Impulsar y profundizar el proceso del cambio. Live well in harmony with Mother Earth. Defender el lavoro dignitoso. Améliorer nos quartiers et construire des logements dignes. Defender la terre et la autosuffisance alimentaire. Frieden und eine Kultur der Offenheit aufbauen. Combattir la discrimination. Promote freedom of expression. Mettre la science et la technologie au service des peuples. Rifiutare il consumismo e difendere la solidarietà come progetto di vita. ¿Quién gobierna entonces? El dinero. ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de la inequidad, de la violencia económica, social, cultural y militar que engendra más y más violencia en una espiral descendente que parece no acabar jamás. ¿Qué le pasa al mundo de hoy? Que cuando se produce la bancarrota de un banco, de inmediato aparecen sumas escandalosas para salvarlo. Pero cuando se produce esta bancarrota de la humanidad, no hay casi ni una milésima parte para salvar a esos hermanos que sufren tanto. Esa idea de las políticas sociales, concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos, a veces me parece una especie de volquete maquillado para contener el descarte del sistema.